No soy de aquí, tampoco de allí, más bien de allá porque pasé por ahí. Esa frontera que es invisible, que atravesarla parece imposible. Soy solo un niño y no me explico por qué no puedo andar tranquilo. Nosotros estamos aquí todos disfrazados con la sabrosura de la costa porque dijimos, bueno, es algo más cultural y queremos que vean, sí, que en Colombia hay toda esta belleza, hay todo el carnaval, pero también estamos viviendo un momento muy difícil donde el gobierno, en vez de ayudar al pueblo, lo que está haciendo en plena pandemia es matar a la población. ¿Cómo puede mandar la armada y a las manifestaciones? Hay muchos desaparecidos, hay muchos muertos, y aunque vivimos en el extranjero, nosotros no podemos callarnos en lo que está pasando a Colombia. Esto nos concierne a todos. Es hora de que esto cambie. Ya el gobierno se está pasando. Quiere decir, ya se pasó de piña. Pero otros sí que pregunten de dónde vengo y qué color tengo. Particular. Bueno, advertimos, yo estoy aquí graves, porque es lo mismo que podemos hacer los colombianos en el exterior, apoyar a esos jóvenes valientes que han tomado como suya una lucha que nos pertenece a todos, de movilización, porque en Colombia se está dando una situación de violación de derechos humanos sistemática, una negación de derechos, una cantidad de asesinatos, una respuesta violenta a unos reclamos justos y al derecho al uso de la protesta legítima y pacífica, y que ha hecho al Estado, ha respondido con violencia, con asesinatos, con desapariciones, con violaciones, con atentados, con falsos positivos judiciales. Entonces nosotros los colombianos que estamos afuera somos la voz de los que están en Colombia luchando, y los apoyamos totalmente en lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es por el bien de absolutamente todos los colombianos, y es una guerra que ellos están librando en condiciones muy desiguales. Es prácticamente piedras contra fusiles. Un Estado aplastante con la fuerza militar, con la fuerza pública, contra unos jóvenes en malas condiciones, muchas veces sin alimento, caminando todo el día bajo la lluvia, bajo el agua. ¿Pero qué los mueve? La pasión y la necesidad de que Colombia cambie, porque ya les negaron todo. Les negaron la educación, les negaron la salud, les negaron la vida digna, y ahora les están negando incluso el derecho a la vida. No necesitas pasaporte. No queremos más jóvenes locos, no queremos más jóvenes muertos, no queremos más represión. Queremos una mejor educación, un salario digno, una vida digna. Es lo mínimo. A ver si la oligarquía sentada en el poder hace décadas suelta el poder y deja que el pueblo tome sus propias decisiones y vele por sus intereses, los intereses del pueblo. Eso es justo, es lo mínimo que podemos pedir, una vida digna para nuestros compatriotas en Colombia. Desde aquí, desde Canadá, sabemos qué es una vida digna, sabemos que sí es posible, sabemos de qué está faltando nuestro pueblo. Vamos por eso. Resistencia. Estamos cansados de que la oligarquía se robe la comida de los pobres, estamos cansados de que ellos vivan como reyes, mientras que nuestra familia se mata trabajando para ni siquiera ganarse un salario mínimo, para que sus hijos tengan la nevera desocupada, mientras que esos desgraciados que están en el poder gastan y gastan y gastan todo el dinero a costillas de todo el pueblo colombiano. Ya no más, ya no más. Y también de allí, también soy de allá porque pasé por ahí. Soy de aquí, y también de allí, también soy de allá porque pasé por ahí. Soy de aquí, y también de allí, y también de ahí. En nombre de todas las abuelas, de las madres que hoy han perdido los hijos a costa de todo lo que está sucediendo en Colombia, quiero mandar un mensaje de solidaridad. Quiero una Colombia diferente, quiero una Colombia para que mis nietos puedan llegar algún día, retornar. Es el sueño de todos los que hoy estamos viviendo en este país, regresar algún día.
tener una Colombia diferente, una Colombia diversa, que seamos aceptados, donde no nos asesinen nuestros hijos, ni nuestros amigos, ni las mujeres. Y también de allí, y también de allí. Aquí, y también de allí, también soy de allá porque pasé por ahí. Soy de aquí, y también de allí, también soy de allá porque pasé por ahí. Soy de aquí, también de allí, y también de ahí. Sigue tu aventura. Existen fronteras. Sigue tu aventura. Rompe las fronteras. Sigue, no tengas dudas. Sigue tu aventura. No existen fronteras. Sigue, no tengas dudas. Sigue tu aventura, rompe las fronteras. Merci beaucoup, muchas gracias. Si me quieren seguir, Ramón Chicharrón en Instagram, YouTube, Facebook. Gracias.